Hola, hola amigos de este canal que se llama Jorgito Carvajal. El día de hoy, bueno, me encuentro feliz de la vida porque ando disfrutando de la vegetación, del lugar, de nuestros ancestros, ¿verdad? De todo lo que ellos hicieron. Y bueno, pues el día de hoy me encuentro desde un lugar espectacular que se llama Chichén Itzá. Ustedes dirán, bueno, pero se ven puros árboles, se ve pura gente, se ve, bueno, nada que pudiera mostrarnos que es Chichén Itzá, pero si me doy la vueltecita, miren nada más lo que se van a encontrar. Ahí está la pirámide de Kukulcán, que es espectacular, como pueden ver, impresionante. De verdad vale mucho la pena que vengan para acá. Está en el estado de Yucatán, a tan solo 120 kilómetros, hora y media más o menos de Mérida, Yucatán, y a más de 1400 kilómetros de la Ciudad de México, si es que vienen por carro. Y si no, bueno, pues pueden llegar tranquilamente al aeropuerto de Mérida, y de ahí hay tours que los llevan hasta este lugar, que está espectacular. Cobran la entrada para mexicanos 202 pesos y para extranjeros 400 pesos. Entonces está bastante bien, muy cuidadito, muy bonito. De verdad vale muchísimo la pena que vengan y lo visiten. Ya les haremos un programa especial en Mochileando Ando para que conozcan las ruinas y se queden impresionados. Pero bueno, por lo pronto estoy aquí y estoy conectándome con ustedes porque les quiero contar algo que sucedió en este lugar hace algunos años, hace exactamente 13 años. Y es que aquí en Chichén Itzá, fíjense nada más, que la que estuvo pues disfrutando así como yo de este lugar espectacular fue nada más y nada menos que Thalía, la guapa cantante Thalía, que bueno, pues estuvo aquí. Su hermana Federica Sodi pues era encargada de justamente de las ruinas, de todas las ruinas que pertenecen al estado de Quintana Roo. Y bueno, pues entonces pues dijo Thalía, bueno, pues yo quiero ir a dar una visitadita a Chichén Itzá, conocerlo, disfrutar, tomarme unas fotos, hacer vida turística. Bueno, ella en toda una celebridad que disfrutaba de estas ruinas espectaculares. Entonces vino para acá en 2006, fíjense. Vino para acá, anduvo para todos lados, muy a gusto, muy tranquila, muy feliz. Y resulta con que, pues ya saben, la hermana, ¿no? Pues encargada de toda esta espectacularidad, pues le dijo, oye, hermanita, pues hay partes que tienen cordones y que tienen cosas así extrañas que pues yo no sé para qué se los ponen, le dijo Thalía. Entonces la hermana le dijo, ay, sí, es que son lugares restringidos, ya sabes, no todo el mundo puede pasar. Y entonces le dijo, ay, en serio, es que me encantaría conocer y me encantaría pasar y me encantaría una fotito. Ya saben cómo está el día. Bueno, pues resulta que la hermana Federica le dice, ay, hermanita, pues si no vienes con Juan de las Pitas, vienes conmigo, mi reina preciosa. Entonces tú dime dónde quieres tu foto. Y entonces le dijo a Thalía, pues me gustaría aquí, allá, allá, allá y en el Chacmul, que ahorita vamos a ir para allá. Pero entonces le empiezan a abrir todos los lugares que estaban restringidos, tan restringidos que imagínense nada más. Que en ese mismo año vino el que era en ese momento presidente de México, Vicente Fox, y vino con el ministro de Canadá, vino con el entonces presidente de Estados Unidos, hicieron por aquí una visita también espectacular y demás. Pues resulta que ellos no pudieron ni entrar. No pudieron entrar a las áreas restringidas. ¿Pero qué creen? Thalía sí. Thalía sí, pues porque, bueno, tenía las palancotas y además, pues es caprichosa la chamaca, ¿no? Ya saben, entonces dijo, pues yo, ¿por qué no voy a entrar? Y entró y pasó y se tomó fotos y ¿qué pasa? Que se las da una revista ya para presumir que ella era muy poderosa. Y entonces hizo un escándalo que muchos lo recordarán y los que no, bueno, pues ya se están enterando. Se hizo un escándalo internacional porque la mujer no podía estarse tomando fotos así y menos trepada en el Chacmul, que ahorita lo vamos a conocer, ya les digo. Pero imagínense nada más la falta de respeto de una figura pues que es muy tradicional y monumental de aquí, obviamente, y esta mujer trepada en el Chacmul. Bueno, pues resulta con que le pusieron una,
una multa, no sé exactamente de cuánto dinero, porque he estado pregunte y pregunte y pregunte y nadie me dice exactamente cuánto dinero fue el que le cobraron a Talía, pero fue una multa bastante, bastante alta a ella y a la hermana, por andar de fantochas, de farolas, haciendo lo que no deben de hacer. Entonces, bueno, total, imagínense, no fue solamente que les digan X cantidad y vas y lo pagas, sino que además Talía tuvo que hacer uso de sus abogados para que fueran ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hablaran con ellos, que se disculparan, que les dijeran cuánto era, que pagaran todos los problemas que habían generado, que no solamente era pues el hecho de haberse tomado una foto, sino todo lo que había generado a nivel internacional, y todo eso lo tuvo que pagar Talía, y además la multa y el regaño para la hermana Federica Sodi. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó en aquel momento. Ahorita les muestro en dónde fue exactamente la fotografía, pero también fíjense que por otra parte, ya que se había hecho el escándalo y ya que era un tema internacional, Chichén Itzá, dijo Jennifer López, bueno, pues Italia pudo, ¿por qué yo no? Pero más lista salió Jennifer López, porque dijo, yo quiero grabar un video en ese lugar, miren, ahí. Ahí exactamente. Dijo, yo, ¿por qué no voy a grabar ahí? Entonces resulta con que habló con la gente, bueno, obviamente ya no, su gente encargada, hablaron con las gentes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y entonces solicitaron el permiso para poder realizar la grabación de un videoclip aquí en este lugar. Entonces, de hecho, ya desde varios años está prohibido subir aquí a la pirámide de Kukulcán. Miren, ahí donde están paradas esas personas, se puede ver que están los cordones de restricción, entonces no se puede subir. Hace muchos años, muchos, yo creo que unos 25 años más o menos, sí se podía subir y disfrutar desde allá la vista espectacular, estar hasta aquí, hasta la casita esta que está allá arriba, no sé cómo se llama, la verdad, yo le digo casita, pero bueno, antes sí se podía hacer. De un tiempo para acá, justamente para la protección de la pirámide, pues ya no se puede subir, pero a Jennifer López obviamente le cobraron cierta cantidad de dinero por la autorización del proyecto del videoclip, y ella sí tuvo la oportunidad de subir algunos escalones de esta pirámide. De hecho, hay una famosa fotografía que está ella sentada por aquí, más o menos, a media pirámide. Y durante 2 días exactamente estuvieron filmando un videoclip aquí. Le quedó bastante, bastante, bastante bonito. En ese momento, el INAH lo justificó diciendo, bueno, que era pues, como parte de promoción turística de la zona arqueológica a nivel internacional, y sin duda lo fue. Pero digo, yo creo que igual le pudieron haber dado el permiso, igual le hubiera quedado muy bonito el video sin tener que subir como no subimos nadie, ¿no? Pero bueno, son las autorizaciones que a veces se dan que uno no entiende. Pero fíjense también algo que pasó muy interesante en aquel momento. Estaba Jennifer López grabando, ¿no? Todo custodiado, todo bajo mucho misterio y ya saben. Bueno, pues resulta que de un medio local de aquí de Yucatán, alguien se enteró, pues porque se corre la voz o porque conocen a gente que trabaja aquí o que vive cerca de aquí. En fin, el caso es de que se enteraron, mandan un fotógrafo, el fotógrafo viene, logra meterse a la zona arqueológica, logra desde lejos tomar unas fotografías tipo paparazzi de Jennifer López ahí grabando. Y resulta que ya cuando se iba, descubren que este fotógrafo había tomado unas instantáneas, y es cuando lo apañan, lo agarran, le quitan todo el material y lo justifican diciendo que él estaba pues haciendo mal uso de su trabajo, porque todo el material, incluida Jennifer López, sobre la pirámide era protegido por derechos de autor. No entiendo esa parte, no entiendo absolutamente nada, porque a fin de cuentas eran unas imágenes que estaba tomando el fotógrafo de su parte, no se estaba robando material de nadie. Sin embargo, no sé por qué dijeron que tanto la imagen de la pirámide como la imagen de Jennifer López pues eran derechos de autor. Le quitaron todo el material, se lo borraron y lo regresaron, lo sacaron de aquí y lo mandaron a su trabajo. Entonces, bueno, son las cosas que pasan lamentablemente.
por una parte está bien porque protegen la zona, por otra, pues hay como malas jugadas. Pero bueno, lo importante es que vengan para acá, que conozcan, que disfruten, que se la pasen bonito y que las áreas restringidas las respeten, por favor, porque así es como se conserva este maravilloso lugar. Voy a seguir caminando y voy a ir a buscar el famoso Chacmool, donde Talía posó sus pompitas, se sentó cómodamente y le valió gorro, así literal, le valió gorro, que fuera lo que fuera, porque ella venía bien parada por la hermana y se tomó las fotos que se le dieron la gana. Voy a buscarlo y ahí me vuelvo a conectar con ustedes para presentárselos, para que lo conozcan y para que le recordemos a Talía ese amargo momento. Amigos de Jorgito Carvajal, bueno, pues después de dar una vuelta espectacular por este lugar, logramos encontrar al Chacmool. Ahí lo pueden ver, ahí pueden verlo, se ve espectacular. Y como pueden darse cuenta, bueno, ya le dimos aquí la vuelta y resulta que está absolutamente todo el acceso al Chacmool restringido, como pueden ver. Sin embargo, la verdad es que, como les comentaba, hay gente a la que las restricciones les vienen valiendo gorro. Y prueba de ello pues fue Talía, que con la ayuda, con el apoyo de su hermana Federica Sodi, bueno, pues vino hasta este lugar. No le importó que hubiera la restricción, que hubiera los cordones de seguridad, que ahora ya es fierro tal cual, en esos momentos eran cordones. Y sin problema alguno se sentó ahí, en el Chacmool, ahí, miren, exactamente en esta partecita, aquí, se sentó Talía. Ah, muy a gusto, muy sexy, ya saben, ella muy provocativa, muy fashionista, muy lo que ustedes quieran, guapa y lo demás. Pues ahí se tomó unas fotos sentadita, acostada, parada, y bueno, dicen que se tomó de todos los estilos. Pues obviamente yo creo que pensó que era como uno de estos sillones que le llaman el sillón del amor. Yo creo que dijo, ay, pues tiene como forma el sillón del amor, pues yo me tomo unas fotos así. Y entonces se tomó, y eso fue principalmente lo que provocó el gran escándalo del 2006. Así que les dejo estas imágenes para que lo vean. Les dejo la imagen original de Talía en este lugar. Y por favor, repito, cuando vengan para acá, no hagan eso, no sigan los pasos de ese mal momento, porque de verdad que la multa que tuvo que pagar Talía fue carísima. Y bueno, pues obviamente ella sí la puede pagar, pero ustedes y yo, pues obviamente nada más nos tronaremos los dedos. Mi nombre es Jorge Carvajal y me voy desde este lugar espectacular que se llama Chichen Itza. Y que miren, aquí queda atrás de mí, otra vez dando la vuelta. Ahí está, parte de la espectacular pirámide de Kukulcán. Bye bye, les mando besitos, cuídense mucho y los esperamos aquí en Jorgito Carvajal. Den like y suscríbanse, por favor. Besitos, bye bye.